chinchito nada más. El amar es bien liso. Lo que queremos es que nos mandes esas copas para acá. Que nos compartas ese bichito, hombre. Eso es lo que queremos. Bochinchitos sí hay. Vamos a arrancar de inmediato. Pero son buenos estos. Nada malo, definitivamente. Y vamos a arrancar con los salarios de los Avengers. ¿Ya la fuiste a ver? No la he visto todavía. Yo todavía no he podido hablar de la película porque Marcela todavía no la ve. Ella está esperando que la pase. No voy a hacer spoiler, pero ya estoy triste porque me dijeron que tú misma me soplaste. Yo no fui. La pelada, señores. Yo no la spoileé, lo prometo. Entonces, fue Mabe. De los salarios del cast de la película Avengers, para que usted tenga una idea más o menos de por dónde va ese factor de dinero. Sí, ellos están recaudando a nivel internacional por la película más de $1,000 millones, desbancando, todavía no se sabe, a la película Avatar. Uno aquí. James Cameron y uno aquí sentado, pero los salarios realmente son bastante diferentes. Vamos a empezar de una vez hablando de Scarlett Johansson. Ella interpreta a Black Widow. Scarlett tiene un salario de, ¿cuánto crees que es el salario de Scarlett? No sabría decirte, la verdad no tengo idea cuánto cobran ellos por producción, porque supongo que es por producción, ¿no? ¿Unos milloncitos cuántos? 6 millones. Bueno, Scarlett cobra realmente $20 millones cobró por hacer la película Avengers Endgame, o más bien por su contrato que incluía hasta Avengers Endgame. Ella, quiero que sepas que va a seguir ganando mucho más, porque aparte de los $20 millones que se lleva por la grabación, ¿no? Ella no firmó contrato de regalías, o sea que no obtiene regalías por Avengers Endgame. Hizo un contrato solamente general de un poquitito, unos $20 millones, pero ella va a tener película que se va a estrenar para el 2020, que va a ser como la historia su propia de Black Widow. Exactamente. ¿Cuánto irá ella a cobrar por eso? O sea que allá también se va a facturar otros milloncitos más. Y eso que Scarlett Johansson es una de las mejores actrices pagadas de Hollywood y gana por encima de Thor y Capitán América. ¿Sabes qué me impresiona de esta mujer? Y es que ella viene haciendo tantas películas con papel protagónicos desde, no sé, Joanna Michelle, desde que yo tengo uso de memoria. Y esta mujer se sigue viendo impresionantemente bien. Es hermosísima. Yo amo a Scarlett Johansson. O sea, es el pai eterno, ¿no? No me encanta, definitivamente que sí. Hablemos ahora del señor Chris Hemsworth, quien interpreta a nada más y nada menos que el favorito de Erika Nota, a Thor. Thor, ¿cuánto crees que ganaba? Sí, Scarlett ganaba más. Si me dices que ella cobra 20 y él cobra menos, él debe cobrar como unos 15. Totalmente, 15 millones por 5 películas. El contrato de cada uno es muy diferente. Thor, por las películas que hizo y por las apariciones que hizo dentro de otras películas, cobró 15 millones de dólares en total. Muy bien. Y pues les voy a decir, esto es como un spoiler, lo siento. Mucha gente pensaba que el contrato ya del señor Thor ya había finalizado, que si Marvel nos estaba engañando, jugaban con nuestra mente. Thor se fue, si vieron la película, se fue en la nave de los chicos de la Guerra de las Galaxias. Y que no cuente, lo siento. Eso quiere decir que va a aparecer en la próxima película de ellos. ¿De la Guerra de las Galaxias? Sí, si no me equivoco. Sí, ¿en ¿no? serio? Exactamente. Así que ¿qué está pasando aquí? Perdón, no, de Guardianes de la Galaxia. Ah, de Guardianes. Ah, ya, perdón, ya, ya. Me Star quedé Wars, loca. Ya me confundo con, ¿qué estaba pasando aquí? Me confundo con el espacio sideral, perdón. Claro, de la Guerra de las Galaxias. Guardianes va a aparecer, lo que quiere decir que aparte de estos 15 millones, Thor va a tener un poquito más de dinero también. Claro que sí. Pobrecito, el muchacho no está ganando absolutamente nada. Es que él es, mira, desde que Chris Hemsworth hizo el papel de Thor, muchas, porque me meto en la lista, nos hemos obsesionado con el personaje, muchas y muchos, porque hay caballeros también que aman a este personaje y ellos saben que ahí hay una mina de oro, Giovanna. Totalmente. Michelle, no la pueden desperdiciar. Capitán América, quien en su primera película cobró nada menos que $500,000 luego a hacer ¿Solamente? Varias películas. Sí. El señor Chris Evans en su primera película no era un artista con una gran reputación ni tampoco con un gran repertorio. Así guapísimo, que cuando él, firmó para su primera película no fue... $500,000. No fue gran básico cosa. Pero ahora ya tiene $15 millones por las películas que ha interpretado. Todo cambia cuando hay luz. Estoy en shock. Un refrán por ahí. Definitivamente, tiene $15 millones el Capitán América. Y eso que él sí, a diferencia pues de Thor, cobró aparte las apariciones en otras películas. Capitán América aparecía también en El Hombre Araña y esa aparición la cobró aparte. ¿Cuánto cobró? Claro. Pues, tuvo que haber sido un buen billetito, definitivamente. 15 milloncitos ahí. Sí, hay una oportunidad. Ahí tiene para no trabajar más nunca. Y Chris Evans está soltero. Hace un año que se divorció y hace poco le preguntó
preguntaban en una entrevista como que qué era lo que quería en la vida ahora que cerraba el capítulo con Marvel y Capitán América, y decía que estaba en busca de una pareja que... Sí, él me escribió en WhatsApp, pero sí, que, y en Instagram, pero en, yo en el directo de Instagram. O sea, sí, yo no quiero pareja a la distancia, que le tuve que explicar este eso no. Y él me dejó en paz. Te dejó tranquila. Sí, ya. Sí, él quiere así, alguien del trópico. Pero sí, bueno, durmiendo de ese lado. Le preguntaron, qué bueno que sí, dice que quiere tener una familia, casarse, tener hijos, y le preguntaron, bueno, ¿y tu crush o tu perfil de mujer que te gusta cómo es? Nada más y nada menos que Jennifer López. Así abiertamente lo digo, siempre he tenido un crush. Si me alizo, si me pongo peluca, si me aumento las pompas, llevo chance. Va, lleva chance. Así que si usted se parece a Jennifer López, quizás podría ser la futura esposa de Chris Evans. Avanzamos y vamos a cerrar esta lista con el señor Robert Downey Jr., quien interpreta a nada más y nada menos que Iron Man. Iron Man, ¿cuánto crees que ganó Iron Man? Él tiene que haber hecho mucho dinero con eso. Sí, ¿cómo cuánto? Scarlett se hizo 20, él se habrá hecho 25. No me digas que ganó menos que ella, porque no lo creo, porque él con sus películas de Iron Man también es uno de los favoritos. Tony Stark ganó 75 millones de dólares por sus películas y es el único de los actores bien inteligente, él y su equipo de abogados, que firmó para obtener regalías. Es decir, que todo el dinero que dé de por vida el señor de Robert Downey Jr. interpretando a Iron Man, siempre le van a tener que pagar. O sea, que esos 75 millones se van a convertir en mucho más. 75 millones de dólares. Y quiero que sepan que él tuvo una aparición en la película de Spider-Man que se llamaba Homecoming. Y adivinen, le tomó 3 días grabar su escena. ¿Cuánto crees que cobró Robert Downey Jr. por esa aparición? No se me rindo, es que ya luego que me dices que ha cobrado tanto dinero por una producción, no tengo idea. No, en esta cobró mucho menos, pero fue una escena que le tomó grabar tres días. No lo sé, Giovanna, suéltela. 5 millones de dólares solamente por grabar en una escena de tres días para aparecer como en Spider-Man. Como eres millonario en la película, pues lo es en la vida real. Ay, buenísimo, buenísimo. La verdad es que a mí me encanta, creo que el señor, buenísimo negociador, cuando se sentó a firmar ese contrato, lo dio todo y... Enhorabuena, creo que es el Iron Man que siempre vamos a recordar. Quizás Marvel Studios en algún momento reinvente con otros personajes y claro aparezcan, que sí, y nos como sorprendan, todo, ¿no? Pero en los 90, 80 hubo un Superman, es correcto, un Batman, Robert y luego, pues, Downey se cambiaron. Va a ser icónico, forever and ever. Y ahí están los salarios de cada uno de los chicos que negociaron cada uno de manera diferente, pero lo que sí es cierto es que el Imperio Marvel, después de 11 años de regalarnos distintas películas, dejó millones y millones de dólares. Oh, bueno, los God, fans les dieron millones y millones de dólares. Así, ¿quién es su favorito? ¿Quién es tu favorito? ¿Quién te gusta más? ¿Te gusta el Iron Man? ¿Te gusta Thor? ¿Te gusta Capitán América? Me gusta Iron Man. Definitivamente. Es muy interesante. Total. Y muy chistoso también. También, ese es uno de mis favoritos. Wow. Bueno, ahí está. Oye, el resto como Hulk y Hawkeye también. Platita igual. ¿No? Ellos también se llevaron 5 millones de dólares cada uno por ser artistas que se les consideran como de apoyo. No importa. Definitivamente. Pero son a mí me imagino lo que sea. 200 mil. Todo siempre va a estar bien. Oye, quiero que sepas que vamos a hablar de Farruko, que ya está estrenando nuevo material discográfico, nuevo álbum que cuenta con la colaboración de distintos artistas como Bad Bunny y Ozuna, pero aparte de que se dio a conocer, de que ya tiene nuevo material discográfico, se dio a conocer la fecha de su juicio por aquel caso de dinero que intentó ingresar a Puerto Rico sin declarar el 13 de junio. Evasión de impuestos, ¿no? Exactamente, el 13 de junio, fecha específica, se va a dar a conocer entonces si el señor Farruko se quedará en prisión o no. Así que mientras tanto él dice que está en libertad condicional, así que va a seguir cantando, va a seguir disfrutando mientras llega el mes de junio. Sí, recordemos que anteriormente, pues esto lo hablamos aquí en la cocina de ají, luego de ser muy señalado y muy criticado por haber ocultado este dinero, supuestamente sus zapatillas de la aduana mientras pasaba por algún aeropuerto de Miami, ¿era cierto? No, cuando iba llegando a cuando Puerto iba llegando Rico. A Puerto Rico fue, sí, el caballero hasta lloró en las redes sociales, comentaba que él se sentía bajo presión, pero a la vez agradecía a todas esas personas que lo apoyaban por tanto cariño, ya que él estaba pasando por un momento difícil. No sabía yo que iba a tomar tanto tiempo. Ahora sí se va a saber, señores, la verdad. Hasta el momento él ha disfrutado de su libertad. Vamos a ver qué pasa. Honestamente, independientemente del error que haya cometido, le deseamos lo mejor. Si no me equivoco, todavía tiene un grillete y tiene libertad condicional, pero lo tiene. O sea que tiene también unos espacios en los que puede moverse determinados. Así que hay que ver qué pasa realmente con Farruko. El 13 de junio es la fecha entonces que se fija para su juicio. Así que estaremos muy atentos para ver qué pasa, porque
es importante para el género y precisamente para su carrera, así que estaremos muy atentos. Y vamos a cerrar con una noticia que me ha encantado muchísimo y esta vez es de nada más y nada menos que de Sebastián Yatra, quien también publicó nuevo material discográfico y él mismo incluyó una canción que se llama En Guerra, que habla sobre el amor propio y romper con los estereotipos. Qué bonito, a mí me encanta la música de Sebastián Yatra. Hace algunos años, no tantos, porque tampoco es que llevo siglos en la cocina de ají, tuvimos la oportunidad de conocerlo aquí. Es un joven que en persona aparenta ser muy humilde, él sabe que tiene talento, él nos tocó aquí, nos cantó en horas de las mañanas. Yo era muy nueva en televisión, todavía no sabía mucho de los cantantes como tal, y cuando vi que era tan famoso, después bueno, a mí me da un desmayo. Dije, wow. A mí me da un desmayo. Pero el chico de verdad que en persona tiene una voz espectacular y tiene un ángel que es seguro lo que lo ha llevado hasta la fecha a tener tanto talento. Vamos a disfrutar entonces de un poquito de este video. Estás en guerra, aunque en las fotos no se ve. Si hay una manera de apagar todos tus miedos, voy a buscarla aunque me duela, borrando la tristeza. ¿Qué le pasa a tu espejo? Que no ve lo que yo veo. ¿Para qué quieres cambiar? Si eres todo lo que quiero. Ay, ¿qué le pasa a tu espejo? Que no ve lo que yo veo. ¿Para qué quieres cambiar? Yo quiero ser como tú, que haces brillar las estrellas con esa risa que a ti te da pena, pero es tan perfecta que quiero quedarme con ella y ser como tú, que haces girar el planeta cuando me besas con esa inocencia y no te das cuenta mi mundo. Bonito, se fue a otro género, yo lo esperaba nuevamente haciendo colaboraciones en el reggaetón, pero todo lo que él hace es, pues, se convierte en oro, yo creo que le va a ir muy bien. Definitivo, Sebastián Yatra es baladista y luego sí incursionó en el género reggaetón y me gusta también escucharlo más en este género, así como más baladita, me gusta más, me encanta. Y En Guerra se llama la canción, lo hace en colaboración con Camilo Echeverry y me gusta muchísimo el mensaje de romper con los estereotipos, de que rompas todas esas barreras que no te limiten a alcanzar todo tu potencial, así que excelente el mensaje que nos comparte Sebastián Yatra. Ayer hablábamos de música positiva para escuchar, me parece que esto podía estar dentro de nuestros playlists por las mañanas.